La zona costera del Aeropuerto Internacional Simon Bolivar de Santa Marta se encuentra a una distancia de 16 kilómetros de la ciudad. El entorno comprende dos tipos de ecosistemas, terrestre y marino. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con una pista de 1.700 metros de longitud, tiene la capacidad de recibir vuelos nacionales e internacionales de cortos trayectos. Las aerolíneas que operan son Avianca, Aires, Aerorepública y recientemente Isoflight, y ofrecen diariamente vuelos a la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Bucaramanga, además de vuelos charter internacionales con destino a Ecuador, Venezuela y las Antillas. En octubre de 2009 se tomó la decisión de expandir 500 metros la pista del aeropuerto, permitiendo en un futuro recibir vuelos directos internacionales de larga trayectoria. El aeropuerto cuenta además con infraestructura para el alojamiento de pilotos y personal de aeronáutica. Esta zona costera presenta ambientes de contraste. El tráfico aéreo militar se realiza en las zonas adyacentes a las actividades realizadas diariamente por la comunidad de pescadores. La actividad pesquera en el sector es reciente. Los pescadores con más de 40 años de experiencia realizan faenas nocturnas utilizando como artes de pesca el palangre, línea de mano y chinchorro de jara. Otra especie capturada de importancia comercial es la sierra. La playa del aeropuerto se caracteriza por presentar un alto grado de arbolización que aumenta su atractivo y le da un ambiente de tranquilidad. En la playa como en el malecón se pueden encontrar servicios informales como servicio telefónico, venta de dulces típicos, raspados, bebidas y alquiler de sillas. Los restaurantes improvisados ofrecen una variedad gastronómica típica de la zona, basada en los productos de la actividad pesquera. Los platos frescos son típicos, por lo menos arroz con pescado, patacón, ensalada, salpicón de pescado. No tenemos convenio con nadie, ¿no? Con ninguno, por el momento. No nos han presentado todavía ninguna clase de convenio. Nosotros, el que llega aquí y trae pescado que sea favorable para el turismo y pues para uno, pues uno le compra, ¿ya? Y que esté fresco el pescado. Pues. Además de los anteriores, los visitantes pueden deleitarse con los típicos fritos de la cultura costeña. La mayor actividad en la franja de playa se presenta durante los fines de semana, siendo principalmente frecuentada por personas de la región y en menor medida del interior del país, así como por extranjeros. La preferencia de los visitantes por este sitio como destino de recreación y esparcimiento está asociada, además del ambiente natural, la tranquilidad y la seguridad, a
más fácil acceso a la zona. Además del transporte aéreo en el sector, se procesa transporte terrestre de carga y de pasajeros.